Carmelo. Saludos, Carmelo Álvarez. Intentando ser este máster en foto erótica, pero pues ahí voy. Deja de foto. Benjamín Piña. Hola, hola. Soy el eterno aprendiz, no por aquí. Mi compadre, el Ernesto. Ernesto Mendoza, buenos días, el PA. Y bueno, su servilleta, ¿no? La idea hoy va a ser experimentar con este kit de difusores de luz. Son siete diferentes, son nueve difusores diferentes de luz. Aquí los estaremos experimentando con Carmelo, con Benjamín, con Ernesto, ¿no? Con nuestra bonita modelo que nos va a hacer favor de este. Adelante, ¿cómo has presentado? Hola, Carmen. Ah, ella es Carmen. No me dedico a esto, pero les voy a ayudar. Dice que próximamente competiré a Señorita México. Y bueno, vamos a experimentar con estos modificadores de luz hoy. Y los que nos quieran estar siguiendo a través de Facebook y de Twitter, están las cuentas del maestro Benjamín, de Carmelo, la mía y la de Ernesto. Cualquier duda que tengan, pueden preguntármelo vía Twitter o vía Facebook. El Twitter mío es Bruno Cortés FP. ¿Tú tienes Twitter? Carmelito H. Carmelito H. El mío, Benjamín Pina. Benjamín Pina. ¿Tienes Twitter? No. No tiene Twitter. Pero H. ¿Tiene Facebook? Sí. Ah, bueno. ¿Tiene Facebook? ¿Cómo te? Cómo Carmen te... Camacho. Como Carmen Camacho. Bueno, este es el primer experimento que vamos a hacer. A ver qué tal nos queda. Vamos a utilizar el Beauty Dish. Vamos a hacer unas tomas ahorita con la modelo y vamos a ir viendo cómo modifica la luz el luz. Está al revés. ¿Sabes qué, Carmelo? Ajá. Pégaselo más a la cara, güey. Vas a ponerle el panel. Para. Oye. Está en la menor potencia.
No, pero mirando tu rostro al, la, al flash. La idea es que veas más hacia la luz. ¿Esa? Sí, que tú. Hacia allá. Sí. Ay, pero no manches. ¿Muy duro? ¿Muy fuerte? Sí. ¿Ahí? A ver. ¿Sácalo? ¿Cómo estamos, Gastón? Y además acuérdate que la luz es muy focalizada. Es básicamente está en tu muy, cara. Muy entonces hay que tener más expresiones. ¿Le bajamos potencia, Gastón? ¿Cómo ves? Ahorita está toda la potencia. ¿Quieres que le bajemos un...? Estamos aquí a uno. Ah, está padre. Mira. Ah, está padre. Fíjate. Esa es la idea. O sea, la luz del... Vamos a ponerlo en medio. La luz del, del flash debe ser fuerte de tal forma que sea un poco más intensa que la luz del día. Entonces haces que el fondo se vea un poco más oscuro y tu cara resalte más. Esa es la idea. Sí, puedes ver hacia allá y entonces ahí ya no te va a molestar la luz porque la luz viene así. Sí. Tú nada, tú puedes ver para acá. Sí, dale, sí. ¿Es el soporte manual o...? No, es automático. Solo te focus. ¿No? ¿No disparó? Pero menos, ¿verdad? Menos, sí. Sí, ve. Sí, vamos a tener que dar toda la potencia. Un 125. ¿Puedo modificarle? Sí, claro. Vamos a un 18. ¿Qué te parece el lente, Master? Bien. Bien largo. Le bajé a abrir el diafragma un poquito. ¿Qué? No, perfecto. No. Le abrí un poquito el diafragma. Para tener un poquito más, no sé, cómodo. Sí, perfecto. ¿Qué configuración tienes ahí? Aquí es 125 al 18. ¿Hace? 100.
Pasa así, sí. A ver, ¿qué? ¿Ya? ¿Otra vez? Sí. Vamos a hacer la misma. Ahora veamos al maestro Carmelo. Vamos a ver al maestro Carmelo con... ¿Cómo se llama su cámara, maestro? Es este Canon. Muéstrenosla. Ilústrenos. 125, un 18. 18. Vamos con un 18, un lazo 100. A ver, ¿se la prueba? Es que siento que la dirección está un poquito... Hay que mandarla un poquito más para acá la dirección. Está pegando. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo utilizamos el modificador de luz, que es un Beauty Dish. En este caso, Carmelo está utilizando el Beauty Dish con el panal. La cámara que trae Carmelo es bastante interesante porque es una cámara que tiene un APS, un sensor APS de ¿cuántos megapíxeles? 19. De 19 megapíxeles y también es de lente intercambiable. Eso quiere decir que es una cámara compacta, con gran resolución, pero también con las virtudes de poderle modificar los lentes u objetivos. ¿Cómo vamos, maestro Carmelo? Pues creo que vamos regular, algo no está saliendo del todo bien. Ok, estamos. Sí, esa era la idea. Sí, esa es la idea. Sí, nada más que... De hecho, sí, la luz del sol la estamos usando como de relleno, como segunda... Como segunda luz. Pero si lo que quieres es que la cara quede completa, quítale el panal. Porque el panal es lo que te enfoca más la luz. Sí, sí, de hecho, el panal lo que hace es que la luz salga directita. No se... No se expande. Lo único que yo siento que a este lente, ¿sí?, lo que le hace falta, bueno, es un parasol, yo creo, para proteger un poquito de la luz parásita. Es lo que único que yo considero. ¿Le agregarías? Sí. Esa misma es, ahí no, gira un poquito la música. Creo que ahí la tengo. Y eso es lo que le llamamos el enfoque de dedo. Aquí. Ah, sí. Perfecto. Esa era la idea. Si quieres tomar la... ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Un poquito más lejos. Perfecto. Sí, pero ahí está el... Ese es el efecto. ¿Cómo trabaja Benjamín? El maestro Benjamín Piña, que nos muestra cómo hace sus imágenes. Pues como les comentaba, estos modificadores de luz son bastante cómodos por la portabilidad. Tienes el mismo resultado que unas luces de estudio, sin embargo la portabilidad es bastante interesante porque no requieres de cables, no requieres de tomas de luz y los puedes utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Ahora, el flash que estamos utilizando es un flash Godox,
El Flash Godox tiene un precio aproximado de 4.500 pesos, pero la ventaja es que trae una batería de litio. Eso significa que ya no necesitas utilizar baterías AAA. Y aparte todo es totalmente reciclable, ¿no? Bueno, espero que les esté gustando este primer shooting que estamos haciendo. Es una cuestión interactiva. Y bueno, esperamos que puedan a través de Facebook y de Twitter seguirnos a Carmelo Hernández, a Benjamín Piña, a Bruno Cortés y a nuestro compañero Ernesto Mendoza, que es el que está tirando desde este lado para este primer shooting interactivo que estamos haciendo a través de Ustream. Regresamos. Vaya muy bien. De ahí salimos al elevador, ¿verdad? Del piso. Bueno, a ver, ahora sí, ¿qué decías, Benjamín? Sí, entonces yo les recomiendo, cuando trajen con modelo, de vez en cuando hacer una pausa y permitir que sí la modelo vea cómo va saliendo la sesión. Eso suele motivarlas y suele darles ideas también, pero muy importante, jamás dejen que borre una foto. ¿Sabes? Así sea la peor foto, porque corren peligro de que borre todas. Y si ha pasado, a mí me ha pasado. Y la otra, no sabemos qué foto es recuperable y qué foto no lo es, ¿no? A lo mejor alguna no se ve tan bien en la pantallita de nuestra cámara, pero a lo mejor con un post-proceso puede mejorar un poco, ¿no? Entonces, vamos a ver, si tomamos muchas fotos, conservamos todas y solamente la compu las borramos, las que ya no, las que sean irrecuperables. Y tú, Ernesto, ¿qué nos podrías decir después de este pedazo de shooting que hemos tenido? Que estoy de acuerdo aquí con el maestro Benjamín. Hay que hacer pausas durante la sesión para que la modelo vaya también viendo cómo es su trabajo. Y eso ayuda el acercamiento fotógrafo-modelo o modelo-fotógrafo. Eso es muy, muy bueno. Y si no permitir que se metan mucho. Ellas pueden opinar ciertas. Oye, me falta aquí, si movemos un poco acá y todo. Pero el modelo tiene que tener el control de la sesión. Para eso somos los fotógrafos. Pero sí. Es muy bueno ese punto. Bueno, ¿cómo has visto el modificador de luz, Benjamín? ¿Qué te pareció? Bueno, para mí es algo nuevo, nunca había usado ese tipo de modificador. Y digamos, muchos tendríamos el prejuicio de que para qué usar una luz adicional cuando estás a plena luz del día. Pero viendo los resultados, configurando la cámara correctamente podemos potenciar el efecto del modificador y, por ejemplo, tener un contexto como el que tenemos lleno de muchos elementos, pero focalizar toda la atención hacia el rostro de la modelo, en este caso. Entonces, para retrato me parece una muy buena opción. ¿A ti qué te han parecido los modificadores de luz, Ernesto? Pues también son un poco nuevos para mí. Bueno, el softbox ya lo había utilizado, pero el otro, el Beauty Dish, ese sí es nuevo, y ahorita estamos aprendiendo a cómo hacer foto aquí con la linda Carmen, que es la que nos está posando en este día. Perfecto. Bien. Regresamos. Created using Powtoon.